9 i 11 minuts, encetem aquesta segona hora de programa. Som aquí a 4 directe, Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió, i anem a xerrar en els pròxims minuts d'aquest cas Koldo, no? Aquest cas Mascaretas, perquè el jutjat de central d'instrucció número 2 de l'Audiència Nacional ha acceptat la personació de Veritas Justícia com a acusació particular en aquest cas Koldo, no? Que Veritas Justícia es tracta d'una organització sense ànim de lucre, liderada pel prestigiós advocat mallorquí Eduardo Luna, amb l'objectiu de lluitar, no?, contra qualsevol tipus de corrupció, especialment la política o institucional. Tenim comunicació. Ja ens escolta aquest advocat mallorquí, Eduardo Luna. Senyor Luna, molt bon dia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, como decía, el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que acepta esta personación de Veritas Justicia como acusación particular en este caso Koldo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, pues, ha sido bastante rápido. Nosotros presentamos, hicimos la junta para adoptar esta decisión. Y luego presentamos la personación en el juzgado central de instrucción. Pensábamos que iba a ser quizá más difícil, vistos los problemas que ha tenido el gobierno para poderse personar, pero la verdad es que el instructor lo aceptó enseguida y bueno, tras los trámites que había que cumplir a nivel de garantías, pues presentamos lo que hizo falta y estamos personados desde hace ya una semana larga. ¿Y qué es lo que lleva a Veritas Justicia a personarse como acusación particular en esta trama y en este caso? Pues mira, Veritas Justicia nace en el año 2020, en plena pandemia. Nos juntamos un grupo de juristas que nos estábamos dando cuenta, un poco hastiados, de cómo se estaban utilizando los mecanismos legislativos, ¿no? Cómo el gobierno pues mangoneaba un poco las disposiciones normativas y a su antojo hacía y deshacía cosas que para nosotros eran absolutamente incoherentes, ¿no? Cosas que luego al final se han demostrado porque el propio Tribunal Constitucional ha dicho que ciertas normativas que sacó el gobierno no eran constitucionales. Ese es el génesis de Veritas. Veritas empieza ahí. Como te digo, este grupo de personas que empiezan siendo solo juristas, pues empezamos a trabajar, empezamos a darle forma al proyecto, nos damos cuenta de que el nivel político actual es absolutamente subterráneo. Tenemos personas en las instituciones que no tienen ningún tipo de formación para el cargo que ostentan, que, bueno, coloquialmente podríamos decir que no saben lo que hacen, y eso lo que fomenta es que haya una falta de transparencia y, evidentemente, lo que fomenta es la corrupción. Por desgracia, en Baleares tenemos el triste récord de ser una de las comunidades que más corrupción política ha tenido y donde ha habido casos mediáticos de la envergadura, pues, del caso Nós, por ejemplo, para poner uno que saltó las barreras internacionales. Todo eso, gotita a gotita, ha ido haciendo que creamos que Veritas, pues, que tiene que dar un paso, tiene que hacer uso de ese artículo 125 de la Constitución, que dice que se puede dar pie a la sociedad a participar en la administración de justicia mediante la acusación popular, y es lo que nos ha dado ese impulso para decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que el caso Koldo ha sido la gota que ha colmado el vaso del hartazgo y como decía al principio, ¿no?, del hastío de gente que estamos diciendo, pero bueno, ¿qué está pasando en nuestro país? Nos estamos convirtiendo en una auténtica república bananera. En lo peor de la pandemia, cuando había gente muriendo, cuando los sanitarios estaban desesperados porque no tenían medios, había cuatro sinvergüenzas que estaban haciendo dinero con la necesidad de los demás. Yo creo que esto ha sido lo que ha llevado a Veritas a decir, bueno, a partir de ahora nos vamos a meter en lo que consideremos que es un agravio para la sociedad. Entiendo que al ser aceptados ustedes como acusación particular, entiendo que tendrán acceso, por lo tanto, a todo el expediente, ¿no? Claro, nosotros ejercemos la acusación exactamente en las mismas condiciones que lo podría hacer el Ministerio Fiscal. Tenemos acceso absolutamente a todo el expediente, a todas las diligencias, y somos una parte activa. Nosotros podemos pedir que comparezcan en diligencias las personas que consideremos, solicitar también las pruebas que consideremos que tenemos que practicar, siempre y cuando lo que pidamos sea útil y sea pertinente para la causa, y el juez instructor así lo considere, pues se tienen que llevar a cabo para esclarecer los hechos y, como decíamos, pues para dar forma a esta parte de la investigación que tiene como objetivo buscar responsables y un poco aglutinar indicios para luego un posible juicio donde se ventilarán lo que ha ocurrido.
Claro, si hablamos del caso Koldo, pues afecta a muchísimas personas, ¿no? Y es una trama ciertamente importante. Claro, si la circunscribimos solamente a lo que es nuestra comunidad, las Islas Baleares, bueno, estamos hablando de ese contrato que adquirió el gobierno de la señora Armengol, esos 3,7 millones que se pagaron por estas mascarillas. Claro, no le voy a pedir que me desvele la estrategia, ¿no? Pero por todo lo que se ha conocido y ha salido hasta ahora, y con su experiencia, ¿le parece normal esa gestión que hizo el gobierno Armengol en esa compra y en no reclamar luego, bueno, que se devolvieran ese dinero? No, o sea, no, absolutamente no. De todas maneras, tengo que decirlo con todas las cautelas porque, como decimos, estamos en una fase de instrucción y normalmente, por la experiencia, las fases de instrucciones suelen ser la punta del iceberg. Cuando se ahonda más y cuando más se investiga, más cosas van saliendo. Ayer nos desayunábamos con otra compra de mascarillas del caso Puertos. O sea, que cuidado porque a lo mejor esto tiene un recorrido más largo. En cuanto a la compra que hizo el anterior gobierno, hombre, evidentemente no es normal. No es normal que cuando los técnicos te dicen que las mascarillas son inhábiles, tú certifiques que sí lo son para que esta persona o para que esta empresa se pueda presentar a otros concursos. Y evidentemente esto ya denota que si no hay una connivencia con la persona que te está vendiendo, pues bueno, casi es peor que haya una incompetencia. Por lo tanto, por una manera o por la otra, por acción o por omisión, hay unas responsabilidades que hay que dirimir. Y a nosotros lo que nos interesa es saber dónde está ese punto de responsabilidad, quién fue la persona que ha tomado las últimas decisiones, si hubo presiones o no hubo presiones, o si esto fue por un conchaveo y un compadreo entre compañeros de partidos. Claro, porque como decía, no solamente estamos hablando de este contrato aquí en Baleares, sino que se han producido muchos otros contratos. El Ministerio de Sanidad, está afectada también la Comunidad Autónoma de Canarias. Es decir, la trama es numerosa y amplia, ¿no? Y como usted decía, pues posiblemente solamente estamos conociendo ahora esa punta del iceberg, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay que tener en cuenta que afecta a varios ministerios. Está también el Ministerio del Interior, que hizo una serie de compras. Como tú bien decías, está Canarias, estamos nosotros aquí en Baleares. Hay que ver qué expansión tiene este caso. La corrupción, como hemos visto, no entiende de siglas ni entiende tampoco de partidos políticos. Y hay que ver hasta dónde llega. Y aquí es donde vamos a intentar depurar las responsabilidades lo máximo posible y, sobre todo, intentar hacerlo con transparencia y contra la corrupción, que es para lo que Veritas nace. Para la gente que no esté escuchando, está viendo y conozca, no conozca un poco cuáles son esos procesos ahora judiciales, entiendo que esto que está en fase de instrucción todavía, no sé si hay alguna fecha tope o esa instrucción puede durar ad eternum, por decirlo de alguna manera. A ver, normalmente las instrucciones por tipos penales son largas. Si son largas en cualquier tipo de procedimiento, en un juzgado normal y corriente, que tiene una media de un año o dos, imagínate una causa que está en la Audiencia Nacional en un juzgado central de instrucción con una macrocausa como esta, que tiene miles y miles de folios y de diligencias. Claro, es cierto que la ley contempla que la instrucción tiene que durar el mínimo tiempo posible y da unos plazos de 6 meses, pero estos 6 meses son prorrogables. Por lo tanto, en este tipo de causas hay que tener paciencia porque vamos a enfrentarnos a una instrucción bastante, bastante dilatada en el tiempo. O sea que no, esto no se va a ventilar en medio año ni en un año. Y en este proceso de instrucción, ustedes como acusación particular pueden pedir que se llame a declarar a algunas personas. Claro, nosotros, es lo que comentábamos antes, dentro de las diligencias que se pueden pedir a nivel de investigación, se pueden pedir testificales, que es esto que me estabas diciendo, o sea, pedir si cierta persona tiene una relación con la causa, porque nosotros consideramos que tiene algo que aportar o que tiene o que ha podido ver o escuchar por sí mismo, por terceras personas, algo relevante con la causa y que pueda arrojar luz, se la puede citar como testigo, el juez lo tiene que acordar y se le puede tomar declaración. Muchas veces incluso se pueden pedir que se investiguen otros hechos o otras personas, porque durante la instrucción de la causa se ha visto una conexión. Esto ocurre mucho pues con el tema de los pinchazos telefónicos, ¿no? Tú pinchas una llamada y luego resulta que esa persona tiene una relación con una tercera que no estaba en la causa, pero ahí te aflora un indicio y un hilo para que la gente no se entienda del que poder tirar. Todo eso es lo que ahora mismo se está analizando y evidentemente pues veremos diligencias y veremos solicitudes de declaraciones testificales en la Audiencia Nacional, porque hay gente que tiene que dar explicaciones y no vale el cambalache político de vamos a crear una comisión de investigación para dar las explicaciones oportunas allí. No es allí donde se tienen que dar las explicaciones. Las explicaciones cuando hay un proceso judicial abierto sobre delitos tan graves se tienen que dar ante el juzgado y luego posteriormente, si hay indicios suficientes, se tendrá que repetir en el juicio.
Veo entonces que usted no cree mucho en esas comisiones de investigación políticas, ¿no? Absolutamente. Al final, la historia nos ha demostrado que esas comisiones de investigación para lo único que sirven es un poco para lavar la cara, para hacer una bomba de humo y derivar la atención y para que al final quede en nada, porque la capacidad que tienen esas comisiones es muy limitada. Vamos a dejar que cada uno haga su trabajo, vamos a intentar empezar a defender la independencia judicial. Y si hay un tema que está judicializado y que hay unos técnicos especialistas, unos juristas que están trabajando en ello, vamos a dejar que ellos ventilen las responsabilidades que tengan que ventilar y no intentar hacer caminos paralelos para desviar la atención, que el juego del trile ya en el siglo XXI ya está muy visto. Pues será por comisiones, ¿no? Porque se ha creado una en el Congreso, otra en el Senado y hay otra aquí en el Parlamento de las Islas Baleares. Por cierto, le quería preguntar por una cuestión que hoy se va a debatir en el Parlamento de las Islas Baleares, que es la eliminación de esta oficina anticorrupción que se creó en el año 2016. Entiendo que por lo que me está diciendo usted es partidario de que las cosas se investiguen en sede judicial, ¿no? Y por lo tanto no confía mucho en este tipo de organismos. No, es que volvemos a lo mismo, es que la historia, como decía mi padre, la velocidad se demuestra andando, ¿no? O sea, las cosas al final caen por sí solas, se demuestran por sí solas. Una oficina que el grosso del trabajo y el grosso de los expedientes que ha ventilado son de la oposición, cuando estaba la oposición, ya te está dando una nota de que no es imparcial y que no está para los fines para los que tiene que estar. Otra cosa distinta es que este tipo de oficinas, bien montadas, con un equipo imparcial, que no tenga ninguna dependencia política y que sean juristas, que sepan lo que están haciendo, no sean útiles. Claro que son útiles. Lo que pasa es que, como hemos dicho, ya hay profesionales para esto. Ya tenemos la Oficina Anticorrupción, ya tenemos la Sindicatura de Cuentas, ya hay en cada consellería o debería haber protocolos anticorrupción y protocolos con canales de denuncia para que la gente pueda poner en conocimiento del Estado aquellas cosas que sean irregulares. Por lo tanto, la duplicidad en estamentos para al final acabar convirtiéndolos en chiringuitos para colocar a gente de tu partido, pues está demostrado que no sirve para nada y que lo único que es un gasto público. Yo creo que soy bastante claro con estas cosas. Sí, y tanto. Por cierto, otra cuestión, ya que le tengo una última cuestión, que tiene que ver efectivamente con la amenaza, ¿no? Que pende sobre el poder judicial, la independencia del poder judicial. Hemos visto esta deriva que está adquiriendo la política en los últimos meses, esa ley de amnistía, bueno, esas negociaciones que no acaban de fructificar para la renovación del Consejo de Poder Judicial. Ha habido algunas organismos y representantes y asociaciones de jueces que precisamente están pidiendo que los políticos saquen sus manos de la justicia. Quería conocer un poco su opinión al respecto sobre esta situación. Bueno, en cuanto al Consejo General del Poder Judicial, los juristas lo venimos diciendo desde el principio de los tiempos, casi casi. Es un órgano que se debería poder elegir por los propios juristas, no solo por los jueces y magistrados, sino también por abogados y por procuradores, inclusive, si me apuras, por abogados del Estado y por abogados de comunidades autónomas. O sea, que seamos los propios juristas los que elijamos los miembros del Consejo, para que la gente se ubique, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces. Es que esto es como si pues el órgano de gobierno del Colegio de Médicos lo eligiese, por ejemplo, el gobierno. Hay una clara instrumentalización, salvando las distancias, efectivamente, pero bueno, hay una clara instrumentalización del poder político en el poder judicial. Aquello que dijo Montesquieu de la separación de poderes y que había que separar el poder el legislativo, el ejecutivo y el judicial para que no hubiese un poder absoluto, ¿no? Porque aquel hombre decía que el poder corrompe, pero que el poder absoluto corrompe de forma absoluta, en el papel muy bien, pero en la práctica vemos cómo el gobierno intenta manosear los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, pues para tener cargos afines que al final manipulen esa rama de la justicia que debería ser independiente. Para tener una justicia justa, esta justicia tiene que ser independiente. Y para eso tienen que dejar que el Consejo se regule solo. Porque es que si no vemos lo que estamos viendo cada día, y luego ya si nos metemos a hablar con la desfachatez con la que Sánchez ha llegado a decir que la Fiscalía depende de él y que, bueno, pues poco más que está a sus órdenes, pues hace que la gente pierda totalmente la confianza en un poder, el judicial, que debería ser un poder inatacable del Estado y que tendría que poder tener esa independencia, pues, para poder hacer su función bien, que es lo que dice la Constitución, que sean independientes, que sean inamovibles y que estén sujetos únicamente al imperio de la ley. Pero bueno, esto parece que al legislador se le olvida, utiliza la Constitución solo para lo que quiere, para chapucear con la amnistía
bien han tirado de la Constitución, pero para defender o para respetar el Poder Judicial se le olvidan los artículos. ¿Usted cree que el Estado de Derecho está más amenazado que nunca en nuestro país? Totalmente, totalmente. Desde, ya no solo desde la ley de amnistía, sino desde que hay estas injerencias absolutamente aberrantes en el Poder Judicial, ya desde que empezaron a hablar del lawfare este judicial, del decir que no, que hay sentencias que se hacen para instrumentalizar la justicia. Aquí ya se está atacando de forma frontal la independencia de los jueces y del Poder Judicial. Y con sus luces y sus sombras, con sus defectos y con sus virtudes, la justicia funciona. Lenta, pero funciona. Lo que pasa es que si empezamos a permitir que el Poder Judicial, que el Poder Ejecutivo se meta en el Poder Judicial, acabaremos siendo una república bananera, como decía al principio, o casi peor, una dictadura, que cuidado, que todas las dictaduras empiezan así, empiezan con intromisiones en el resto de poderes y muchas de ellas con pactos entre diversos partidos. Eso hay que mirar un poquito la historia. Sí, de hecho, incluso hay dictaduras en las que se vota, ¿no? Efectivamente. Y con eso creen justificar un poco y hacer un washing, ¿no? Y un lavado de imagen, ¿no? Efectivamente. Por decirlo de alguna manera. Pues, señor Eduardo Luna, que es abogado mallorquín que va a ejercer esta acusación popular en el caso Coldo, personado Veritas Justicia como acusación particular en esta instrucción que lleva a cabo la Audiencia Nacional en esta trama del caso Coldo. Seguramente, bueno, pues imagino que tendremos oportunidad de hablar más adelante, porque como usted decía, esta instrucción va a ser larga y seguramente iremos conociendo más cuestiones sobre esta trama y sobre este caso. Va a estar entretenido usted, ¿eh? En los próximos meses, me parece. Sí. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, señor Luna, y le deseo un muy buen día. Muchas gracias, igualmente. Que vaya bien, saludos. Entonces,